Nuestro presidente ha aceptado la renuncia del compañero José Amadeo Santana, su renuncia al cargo de ministro de Transporte e Infraestructura, y ha nombrado al compañero general Oscar Salvador Mojica Obregón en ese cargo de ministro de Transporte e Infraestructura, y a la compañera Tania Isabel Díaz Flores en el cargo de viceministra de la misma entidad. Informaciones de nuestro gobierno para nuestro pueblo.